Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Un día más, Señor, somos muy agradecidos. Primeramente porque nos ha dado vida, nos ha dado salud. Y lo más grande que nos ha dado buen aire. Ha derramado la lluvia, Señor, sobre este pueblo de Santiago que tanta necesidad tenía. Padre, bendícelo grandemente, prospera esto, Señor. Quizás en muchos hogares, como escuchaba, que un hogar se había goteado, Padre. Sabemos que una gotera no es tanto, Padre, pero tu gracia nos sea guiando y ayudando. Tu misericordia nos sea hablando esta mañana y que tu palabra nos riegue, Padre. Tu palabra que rica y grande misericordia, porque sabemos que tu palabra nunca ha fallado. Somos nosotros los que fallamos, Señor. Padre, te damos las gracias y prepáranos, Señor, para este servicio. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me van a ayudar a orar porque hoy día que poco rato, mi hermano, ya que tengo un entierro a las 3, así que vamos a leer Juan 16. Me dijeron que saludar a la hermana Lita. Dios le bendiga a mi hermana, Dios le guarde. Anoche estuve con bastantes hermanos destacadas. Mamá, hija, estuve con algunos hermanos, otros conocidos, otros carriados, así que le damos la gloria, le damos la honra. Vamos a leer, mi hermano, Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y yo lo hará. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos contentos y agradecidos, Señor, de que tú nos tengas aquí en este lugar. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, y el Dios que nunca nos ha dejado. Te ruego, te suplico esta mañana que tu Espíritu Santo sea guiándonos y guardándonos. Te damos las gracias porque tú nunca nos has mentido. Siempre nos has dicho la verdad, Padre. Y el problema es que a nosotros nos cuesta obedecer tu verdad o tener confianza en tu verdad. Pero tu palabra es correcta y es verdadera, y tu palabra nunca ha fallado. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, en este nombre que es sobre todo nombre, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Para los hermanos que no saben, murió el tío de nuestro hermano Ramiro. Nuestro hermano Juan Ogaste, él también estuvo un tiempo perseverando con nosotros. Luego quedó, se detuvo, y un varón de 53 años venía, andaba haciendo un flete en el norte y se cayó en el cajón de otro camión.
y lo mató en el acto. Así que su rostro quedó imposible de verlo, así que hoy día va a ser el entierro. Nosotros no sabemos en qué momento el hermano me habrá puesto. Es que aquí hace calor, ¿no? Quizás ustedes ya no tienen problema, yo tengo frío. Yo no soy bueno para el calor. Pero Dios nos ayude, Dios nos guarde. Nosotros somos totalmente desconformes. Cuando tenemos frío, reclamamos. Cuando hace calor, reclamamos. No cuesta estar de acuerdo. El día el hermano Juan Carlos me llamó a las 7:30, que ya estaba aquí en la iglesia. Y yo le dije, prendió el aire acondicionado. Entonces lo voy a prender a las 8. Hay que prenderlo una hora antes como mínimo. Y bueno, y ahora está, pero. Y Dios nos ayude, mi hermano. Yo sé que algunos no nos gusta el calor y quizás otras hermanas estén todavía con frío, pero Dios nos ayude. Dios nos dé gracia y el Espíritu Santo nos siga ayudando. Cuesta entender o comprender. Yo voy a llevar 46 años viviendo con mi esposa. Y ella le tira a la cama 2 y 3 frazadas y yo le saco 1 o 2 y la tiro por el lado de ella. A mí me gusta dormir con una frazada, me gusta dormir livianito. No me gusta dormir con peso. Porque cuando duermo con peso parece que las piernas, los rodillas, tienen así abanado. Entonces vengo y tiene una sábana o tiene una frazada y un cubrecama, le tiro un cubrecama por el lado de ella y yo quedo bien. Entonces, no todos tenemos la misma costumbre. Yo soy diferente a mi esposa es violenta y a mí no me gusta mucha ropa. Aquí mismo pasa lo mismo. Así que los que tienen calor soporten o pónganse en lugar de los que tienen frío. Amén. Y entonces Dios nos ayude. Por lo menos se puede abrir las puertas para que haya un poquito más de aire. Pero Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo creo que estamos agradecidos y estamos contentos porque estamos aquí, mi hermano. Ayer llegó nuestro hermano Carlos Mieren de Isla de Pascua con nuestro hermano Faunde. Lo fui a buscar al aeropuerto temprano y venía muy contento porque Dios había sido con ellos. Así que estaban contentísimos, mi hermano, porque Dios le había guiado, Dios le había ayudado, aunque me dijo que de vuelta habían sufrido grandemente por los vientos, el avión que se quebraba, pero llegaron. Así que le damos la honra y la gloria. Y me acordaba hoy día en la mañana, cuando como a las 5 de la mañana, corría un viento fuerte, mi hermano, que parece que la casa la iba a quebrarla. Pero damos gracias a Dios que estamos aquí, mi hermano. Amén. Estamos preparados, que venía un tiempo fuerte y Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos dé gracia. Luego mi esposa fue a mi escritorio y como 3 años atrás hicimos un trabajo con el hermano Chicho y me quedó una gotera, hermano Chicho. Y nunca la he arreglado, sino, bueno, siempre la dejo correr, le pongo un tiesto y hoy día me olvidé de esa gotera porque me cae al lado del refrigerador que tengo, entonces no le he dado importancia. Pero hoy día, como llovió bastante, que había alta agua alrededor, hermano. Ahí llegó mi esposa, mi hijo, hay una gotera cayendo en tu escritorio. Así que le damos la honra y la gloria. Y aquí el hermano Juan Carlos dijo que también estaba cayendo una gotera. Ahí está. Amén. Pues una gotera no es nada. Antes nos caían goteras por todos lados.
está el hermano Andrés Fernández también. Dios le bendiga, mi hermano. Entonces, yo creo que nosotros debemos ser muy agradecidos y debemos estar muy contentos, porque todos nosotros en nuestra estructura en la cual hemos sido creados, somos una estructura totalmente desconforme. Amén. Somos algunos criados de una manera, otros criados de otra manera, pero Dios nos trajo. Dios nos tiene aquí en este lugar. Por lo cual, necesitamos aquí en este lugar que Dios nos dé confianza. Y Dios tiene que cambiar nuestro hábito. O por lo menos sujetarse a como es el otro hermano. Amén. Yo, si me sirven comida y no me ponen cuchara, yo como con la mano. Yo no voy a hacer problema. Pero quizá el otro hermano se va a sentir un poquito mal. Pero yo no. Si me sirven comida en un plato y está con comida y viene un caldo después, yo le digo, no, sírveme a mí mismo. Otra persona le gusta que le cambien el plato. Bueno, son exquisiteces que tienen uno. Como yo antes fui criado en tarros y hacía comida en tarro en el campo, a veces el tarro lo usaba para hacer comida, lo usaba para hacer hervir agua, para hacer té. Eran múltiples. Y no me hacía problema porque había necesidad. Pero el día que estamos en Santiago, algunos en la capital, no me he puesto ya como dijéramos más ciúticos o más, no sé cómo llamarle, entonces, ¿cómo puede ser también? Entonces ya no somos los de antes, tenemos problemas. Entonces, ojalá Dios nos sea ayudándonos, nos sea aparejándonos, que cuando Dios nos lleve, Dios va a cambiar todo eso. ¿Cuántos lo creen que Dios va a cambiar todo eso? Dios lo tiene que cambiar. Porque así a veces como estamos, no estamos preparados para irnos, porque tenemos pensamientos, tenemos cosas que nos sacan fuera, pero ojalá Dios nos ayude a todos nosotros. Dios nos dé gracia. Entonces, los que estamos aquí, quizá algunos han sido bien criados con papá y mamá, tienen su manera de ser. Y el otro que no fue criado con papá y mamá, tiene su manera de ser. Amén. Amén. Encontramos que hay unos que son sentimentales, otros son muy quisquillosos, por cualquier cosa se enojan, y otro le da lo mismo. Como yo le decía ayer al hermano Faunde y al hermano Mieres, tenía que ir al velatorio y ellos querían volver de nuevo a la casa. No, dije, váyanse al tiro. Más bienvenido cuando llegaron, pero más bienvenido cuando se van. Porque la persona nunca se pone en el lugar del otro. La persona siempre se pone en el lugar de él nomás. Y no mira lo que el otro tiene que hacer. Y nosotros hemos recibido una palabra que nos ayude a ponernos en el lugar del otro. Y la palabra viene para que podamos entendernos, podamos comprendernos y podamos mirar que si Dios nos envió su palabra, Él nos va a aparejar. Y como decíamos el viernes, dice, hablándole, voy a tomar un poquito atrás,
Ahora, cuando yo era un cristiano joven, yo siempre hacía esta declaración. Yo estaba contento que Dios se había apoderado de mí antes que la iglesia lo hiciera. Está hablando de su cuerpo, de su vida. Antes que el sistema lo tomara. Antes que el sistema lo mezclara. Amén. Quizá haya aquel hermano que caminaron en el sistema 20 años, 10 años, 15 años. Bueno, a mí Dios me permitió caminar 3 años y un par de meses. Y luego Dios me sacó un tiempo afuera y me recogió. Amén. Ahora, Dios me permitió en estos 3 años conocer parte del sistema. Hay hermanos aquí presentes, quizás estuvieron en una o 2 o 3 iglesias y conocieron distintas maneras. Pero su siervo está diciendo, dando gracias, que antes que el mundo lo tomara, antes que la iglesia lo tomara, Dios lo recogió. Pero nosotros, muchos de los que estamos aquí, venimos de mundo. Amén. Amén. Yo vengo de fiesta, vengo de baile. A los 10 años, 11 años, era campeón para arrancarme de la casa, irme a la fonda. Y mi abuela ya no me soportaba. Era campeón también para sacarle plata de la que caía al suelo y guardármela, porque esa yo veía que no era nadie dueño. Entonces, a la edad de 10 años, 8 años, 9 años, ya fui adquiriendo mañas. A los 11 años me expulsaron del colegio. Fue por pura gracia de Dios que pude seguir estudiando. A los 12 años, si no me expulsaron, fue porque mis compañeros se portaron bien. Era re malo, hermano. A los 13 años me arranqué, mi hermano, en mi trabajo, que trabajaba aquí en Barranca, y a un caballero le rompí una cantidad de sandías porque no las conocía. Digo, lo estuve a punto de dispararle, pero ahora sé que era tu hijo. Pero me dijo, por favor, si van a sacar, saquen de la buena. Entonces, nosotros fuimos de distintas maneras acostumbrados. Y cuando llegamos aquí a este mensaje, Dios tiene que cambiarnos. Amén. Me fui a los 14 años de la cárcel, de la casa, y le pedí a mi papá y a mi madrastra, si usted ya no los puede soportar, porque ya llevamos 3 años con ella. Y mi papá un día estuvo a punto de dispararnos, porque entramos, él se acostaba a las 9 y echaba llave a la puerta de la casa. Y nosotros nos arrancamos y saltamos a las panderetas a las 10:30. Y un día estuvo a punto de dispararnos. Entonces le dijimos a papá, déjanos irnos a arrendar y nosotros nos arreglaremos. Entonces a los 14 años nos fuimos a arrendar, a cocinar, a lavar. Y puede que aquí algunos jovencitos o alguna señorita no tengan esa experiencia de lo que es arrendar, lo que es trabajar, lo que es cocinarse, lo que es guardar el dinero, lo que es conocer la juventud. A veces que vive afuera, que pueden haber 14 o 20 jóvenes y son 2 los que se colocan. Y los otros todos viven a la guaita. ¿Ya me están entendiendo? Y entonces uno como joven ya comienza a desechar. Entonces cuando llegamos aquí al mensaje,
llegamos aquí a la palabra, nos damos cuenta que a veces mucha de esa gente que uno vio allá, la ve aquí. Ve los mismos espíritus. Y mucho de lo que se ve allá, se da cuenta que aquí a veces algunos hermanos se camuflan. Pero recuerde que hay un espíritu de verdad. Hay una verdad. Y esa verdad no se puede esconder. Porque dijo el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, su palabra que a usted y a mí nos ha llamado para guiarnos a la verdad y sacarnos todos los camuflados, sacarnos toda la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Sacarnos todo el pillaje. Amén. Sacarnos todos los sinvergüenza. Porque yo no creo que sea el único sinvergüenza. Un día atrás, año atrás, tuve una reunión aquí con todos los jovencitos. Y yo le dije, todos los jóvenes que han sustraído o robado algo, pasen aquí al lado mío. No pasó ni uno. Oiga. Entonces yo le dije, miren, yo era un jovencito de 11 años, hice esto, esto y esto. Y hoy día, por gracia de Dios, estoy aquí parado. Y entonces pasó uno. Yo, dijo, cuando mi papá se acuesta, se le caen monedas. Vengo, las tomo y me las guardo. Ah, yo, cuando estoy en el colegio, no tengo lápiz y ahora lo tomo y lo guardo, no lo escondo para mí. Vea bien, ya. Después hasta el maestro confesó. Bueno, éramos todos culpables. Pero a la gente le gusta esconderse. Le gusta camuflarse como que nunca en la vida ha hecho nada. Y de ahí Dios nos sacó, mi hermano. ¿Hay una verdad o no hay una verdad? Él tiene toda la verdad. La verdad no está en mí, no está en usted. La verdad está en la palabra. Por ejemplo, si miráramos nosotros esta tarde, de una pasadita, mirando que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad, aunque duela, es la verdad. Hablemos así, ¿sí? La mentira, dice su siervo, es una verdad horrorosa. Porque hay que irle agregándole. Pero cuando hay verdad, tú puedes repetirla 10,000 veces y la verdad sigue prevaleciendo. Amén. Una vez, en un taller, me llevaron a trabajar y empecé a tapizarle al caballero. Y el muchacho amigo que me llevó le robó una chequera al dueño. Entonces, al primero que cargaron fue a mí. Y me arrinconaron. Entonces yo le dije, yo nunca le he robado nada a usted. Pero si usted cree que yo le he robado, llame a investigaciones. Haga lo que tiene que hacer. Y investiguenlo. Oh,
y el hombre estaba furia el patrón. Y el otro muchacho, amigo, el que se había robado la chiquera, se había ido con la muchacha a la playa y había tirado una cantidad de chiquera. Y estaba como que no había hecho nada. Entonces, el mentiroso, cuando se acostumbra a mentir, puede llegar a la palabra y sigue mintiendo. Pero el que ama la verdad, siempre, aunque dice el profeta, se le caiga la cara de vergüenza, pero va a decir verdad. Porque Dios, el mismo de ayer, hoy por los siglos. Dios quiere que en usted y en mí haya verdad. Porque el Espíritu Santo es verdad. Entonces, les pongo yo un ejemplo bíblico. La Biblia dice en 1 Corintios 6, tiene tu Biblia. El celular nunca ha sido Biblia. Hay algunos hermanos que traen celular aquí. No, no, aquí no estamos hablando de celular, estamos hablando de Biblia. La Biblia es nuestra espada. No la vengan a inflar con el celular, hermano. Si no, vamos a tener que hacer a continuación, un tiempo más, todos los celulares allá en la puerta, Carlos, como se saca la llave de los autos. Porque el viernes sonó 3 veces un celular aquí. Amén. Entonces, 1 Corintios 6, 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y miramos estos días en la oficina por un grupito de hermanos. ¿Qué relación tiene, dice Pablo, yo de juzgar a la gente que está afuera si no juzgo lo que está dentro? Eso está en 1 Corintios 5. Dice: y vosotros, el verso 2, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Y qué es lo que había cometido este joven ahí adentro? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Quizás había enviudado, se había casado con una muchacha más joven, y esta joven había llegado a tener relaciones con el hijo. Y entonces el pueblo estaba viviendo, pero muy, como decir, una fantasía, y no hacía nada. Entonces Pablo dice, porque estamos viendo que el Espíritu de verdad va a venir y nos va a guiar. Amén. Y yo creo que Dios nos mandó un profeta. Amén. Amén. Y el profeta dijo en su día: aunque yo tengo que decir la verdad, me quiero quedar con la verdad. Amén.
pero yo no puedo apoyar esto. Porque la verdad es una sola. Entonces, y vosotros estáis envanecidos, no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, mire cómo dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Amén. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces un hermano dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Dice, creo que Romanos 7 o 1 Corintios 7. Pero Pablo está hablando que aunque no estaba presente, en su espíritu estaba juzgando lo que ahí adentro estaba sucediendo. Y no podemos pasar por alto lo que está adentro sucediendo, porque si no tenemos fuerza para juzgar lo que está aquí adentro, ¿cómo tú vas a juzgar lo de afuera? Si lo de afuera a mí no me interesa, a mí me interesa lo que está aquí adentro. Si usted ha venido a oír la palabra, ha venido a oír la verdad, el Espíritu Santo tiene que juzgarlo, porque el juicio de Dios debe comenzar por su casa, y su casa soy yo, mi hermano. Entonces usted no debe sentirse mal. No, Señor. Todo lo contrario, debe sentirse agradecido. Ciertamente, dijo Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros, mire, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice clara Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Porque dice, no es buena vuestra jactancia. Amén. No es bueno que nosotros nos estemos jactando con esto que está sucediendo, tanto aquí como en el hogar nuestro. Amén. Ay. Y yo me quiero poner pesado ahí. No me quiero entrar ahí porque yo sé que saca roncha. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo es la verdad y Él nos va a guiar a la verdad no solamente va a estar aquí, va a estar también en mi hogar. Porque mi hogar es el que Dios me ha dado. Entonces vamos a ver cómo su siervo colocó su hogar en orden. Y ahí, en esa pura expresión, aquellos hogares que quedarían fuera. Porque miramos estos días un varón que dice creer este mensaje, pero no cree lo que dijo su siervo. O sea, aquí dice amén, pero cuando tiene que ponerlo por obra, que siga.
Eso no es para mí. Pero está aquí. Esta mañana no está aquí. Amén. Entonces, Dios nos ayude. Si Dios lo ha rescatado, lo ha sacado de allá, no es para traer aquí adentro la inmundicia. Es para que reconozcamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, este ejemplo voy a colocarlo porque está vivo aquí. Si un joven de aquí de la iglesia está de novio y sale con la niña tomado de la mano, dirán lo otro, ¿y por qué yo no? Y un profeta dijo que no. Pero el otro dice, ¿sí se puede? ¿Y qué se cree, hermano Flores? No es que yo no crea nada, hermano. Dios nos mandó un profeta. Y el profeta es el revelador de la divina palabra escrita. Aquí está presente un hermano por Facebook. Él vino, se sacó una foto. Viene, como dijéramos, ayúdenme, hermano, viene. ¡Galán! Como, ¿huh? Y yo le puse ahí un recado, ¿no es cierto? O esa jovencita que sale en unas posiciones como que media rara. Y yo les pongo ahí una escritura. Porque Dios tiene que quitar nuestra vanidad. Amén. Dirán que soy sapo. No importa, hermano. Déjeme sapo. Amén. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, un hermano, si ve a un joven de aquí de la iglesia tomado de la mano, no es para que lo comente con varios en la iglesia. Amén. Es para que vaya directo a la persona. Pero hay muchos que creen que no es. Recuérdense, una tomada de mano lleva a una tomada de brazo. Amén. Y una tomada de brazo la atracción a un beso. Si son jóvenes, sus hormonas están, pero más potentes que las nuestras ya. Las nuestras están decaídas ya. ¡Amén! Quiero que me entienda. Ni con todo nos da derecho. Entonces, hay expresiones a veces en el pueblo que son contrarias a la que un profeta del Señor. Amén. Son contrarias a lo que dice la Biblia. Tomé un hermano en la mesa y lleva mucho tiempo conociendo la Biblia y predicando. Y le dije, ¿no conoce esa escritura? Hay escritura que tiene que ser nuestra. Amén. Hay escrituras que tú y yo tenemos que vivirla. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Alguien que aquí adentro no ande bien puede leudar la masa. Porque somos un cuerpo. Porque todos nos ponemos jactanciosos, envanecidos.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva. Dios tiene que sacar todo lo viejo de nosotros. Como vimos el domingo pasado, este cuerpo viejo se va a botar para irse con un cuerpo renovado. Veamos la escritura. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, porque esta es una fiesta. Celebremos esta fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuánto lo queremos hacer? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Debemos estar contentos y agradecidos que Dios ha enviado el Espíritu de verdad para sacarnos de toda inmundicia que nuestros padres, quizás nuestros amigos, nos enseñaron y son contrarios a la palabra. Pero que usted debe estar contento esta mañana de que Dios lo llamó. Y no lo llamó para que siga la vieja masa. Dios lo llamó para que saque esa vieja masa. Y lleguemos todo esta mañana, como dice, lleguemos toda esta mañana pensando en una sola cosa: Señor, renueva. Que saque todo lo que el mundo me enseñó. Y Dios me haga una nueva criatura. Por eso en el mensaje este Espíritu de verdad dice: ahora, cuando yo era un cristiano joven, yo siempre hacía estas declaraciones. Yo estaba contento que Dios se había apoderado de mí antes que la iglesia lo hiciera. Amén. Es difícil decir lo que yo hubiera sido, pero yo estaba agradecido por el liderazgo y el contacto directo con el cual el Espíritu Santo impresionó mi vida antes que yo me rindiera. Pues siendo un muchachito, yo sabía que había algo. ¿Por qué de muchachito? Porque de muchacho Dios le dio visiones. Él sabía que había algo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguro rey. Gloria a Dios. Amén. Y no eres padre. Pues yo siendo un muchachito, yo sabía que había algo. Amén. Él me había hablado. Gloria a Dios, bendito. Y yo había hablado con él. Aleluya. Él me respondía. Amén, amén. Y empecé a observar que las cosas que él me dijo, siendo un muchachito, amén, sí, empezaron a suceder exactamente de la manera que él dijo que sucedería. O sea, nunca esa voz o esa guianza le mintió. Lo llevó a la verdad. Ahora, yo soy un hombre de edad ahora. Y yo nunca en ninguna ocasión. Y puedo llamar a todo el mundo que se quede quieto y pedirles que señalen una cosa
quien me haya dicho, así dice el Señor, en el nombre del Señor, que no haya sido absolutamente la verdad. Porque Dios, si iba a enviar un profeta, no podía haber mentira. Si Dios y escogió un hombre, no podía venir con doble matrimonio. Si Dios escogió a este hombre para profeta, no podía ser ladrón. Si Dios escogió a este hombre para ser profeta, no podía ser fornicario. Por eso que encontramos que Dios siempre lo cuidó. Él cuidó ese oficio. No es que él se haya cuidado. Dios lo cuidó. Dios cuidó este oficio porque es un oficio mayor. Tenía toda la responsabilidad de la verdad, de la palabra. Nadie tenía que apuntarlo con un dedo. Nadie tenía que recordarle su pasado. Y él dijo, una historia de mi vida, y ahora aquí me pueden acusar, sácame toda joven. A nadie él había engañado, ni a nadie había seducido. Lo cual nos queda a nosotros grande el poncho. ¿Cuántos dicen amén? Nos queda grande el poncho. Porque en cualquier momento fuimos mentirosos. Yo a la edad de 12 años ya estaba invitando a una niña ahí a la iglesia católica para juntarme con ella. Mentiroso. Fuimos engañadores. Ay, ay, ay. Pero tenemos que reconocer la posición de un ministerio mayor. Si Dios va a escoger un hombre para un ministerio, no es el hombre que se va a cuidar, es Dios que lo va a cuidar. Yo no sé si lo pueden creer, porque en él tiene que haber verdad, mi hermano. Gloria a Dios. En uno hay verdad, porque sabe que de donde Dios lo sacó. Sabe que uno fue ladrón. Y confesó. Y restauró. Y sabe, desde que Dios los trajo, Dios ha permitido mantenerlos sólidos. Entonces cuando Dios los trae, nunca le va a robarle a Dios. Pero cuando hay gente que le sigue robando a Dios, es porque en su vida todavía hay estirma. Todavía hay raíces de masa leudada. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Yo lo voy a hablar muy claro para que no se sientan algunos. Amén. Pero Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Lo que usted debe estar contento y agradecido de que Dios nos mandó un hombre con el espíritu y verdad de Elías. Y él nunca nos mintió. ¿Crees que yo te estoy mintiendo? No, le dijo. Vamos a encontrar ese siervo y que medía 42 pulgadas sus cachos, y lo voy a matarlo. Y después de eso, Dios me mostró que mataba a un oso plateado. ¡Bud! Lo voy a hacerlo. Pero tú estás dudando cuando Dios muestra algo.
Faltaban 900 metros para llegar al campamento. Y Bud estaba diciendo, pero hermano Branham, no te preocupes, Dios lo va a mostrarlo. Porque Dios es verdadero. Si Dios dice que va a haber un rapto, lo va a ver, lo va a ver. Si Dios dijo que en 120 años Él iba a terminar esa generación de Noé, lo va a hacerlo. Ni por más melancolía que le coloque a usted, Dios lo va a hacerlo. Porque Dios decreta juicio, su palabra vale. Y este año, en el año 1963, declaró término para esta generación, es porque Él va a hacerlo. Y usted sabe que la humanidad no tiene vuelta. Usted sabe que esto no tiene vuelta. Esto tiene que quemarse. Y quizás muchos de nosotros también vamos a ser quemados. Porque los que entran salvos a la tribulación son quemados. Amén. Y dice Dios para salvar lo que colocó adentro. Amén. Amén. Señor Jesucristo. Amén. Hay un pueblo que entra salvo a la gran tribulación para quemarlos y salvar lo que Dios colocó adentro. Y hay un pueblo aquí que Dios lo está quemando ahora mismo. Amén. Hay un pueblo aquí mismo, ahora mismo, que Dios lo está condenándonos. Que Dios lo está juzgando. Y está esperando cuál será su reacción. Él está esperando cuál será mi reacción. Él está esperando si yo voy a reconocer que fui ladrón o no fui ladrón. Ah, no, dice, fui ladrón. Porque tenía necesidad, pero fui ladrón igual. Santo eres, Señor. Fui ladrón en la fábrica, pero fui ladrón, por más. Ah, no, es que yo lo robaba a este rico que le sobraba las cosas, pero fui ladrón, por más. Dios está esperando si yo voy a reconocer o no. Ahora que veo a mi hermano Flores reírse, mi hermano Flores Eduardo, ¿no? Quizás mi hermano Flores trabaja con los amigos, yo, y a este mazón le sobra este cuaderno, esta libreta, me la va a echar. Del momento que toma una libreta, un cuaderno, que él no lo compró, y que él no es el dueño, y que él está trabajando para ese dueño, en él hay un espíritu ladrón. Amén. Perdón, hermano Flores. Bendito eres el rey. Amén. Porque él, si necesita una libreta o un lápiz, debe hablar con su jefe, necesito una libreta que me den. Pero si él la toma porque en la casa le faltó una libreta al hijo y se la lleva, en él hay un espíritu de ladrón. Amén. Ah, no, si no soy ladrón, le estoy robando al patrón porque le sobra. Pero el ladrón. Amén. Le está robando al patrón porque está caído en el suelo, pero el ladrón. Amén. Dios te está juzgando y está mirando tu conciencia ahora para ver cómo tú vas a reaccionar. Amén. Para ver cómo tú te vas a justificar. Amén. Si vas a reconocer que eres ladrón o te vas a justificar. Ah, no. Y con esto. Con... No, Señor. Bendito es su nombre, Rey. Oh, misericordia, Dios mío. Digno eres, Rey. ¿Están contentos? Amén. No es un gran mensaje, hermano. Oh, gracias. Pero que saca chispas, saca chispas. Gracias, Señor. Ayúdanos, lávanos.
No es un gran mensaje, pero que raspa, mi hermano. Entonces yo usaba escofina, se me pegaban los muebles y aunque usted lo pique, siempre queda cola fría, vieja. Hay que usar la escofina. Ay, raspa la escofina. Amén, amén, seguro rey. Así a veces nosotros nos queda, nos queda mugre, mugre pegada. Palabra, verdad. Y a veces estamos atrapados, mi hermano. Tenemos diablo. Amén. Que tienen atrapado nuestras manos. A veces tenemos diablo que tienen atrapado nuestros ojos. A veces tenemos diablo que tienen atrapada nuestra lengua. Ay, tenemos diablo en las piernas. Dios mío, misericordia, Padre. Clemencia, piedad. Dios tiene que rasparnos. Amén. Para poner su pegamento. Amén. Y se agarra, Señor. Aleluya. Y cuando dos maderas están bien en línea y con su buen pegamento y no tienen nada sucio, no necesitan perdón. Bendita su nombre, Rey. Oh, clemencia, piedad, oh Dios mío, misericordia. Cuando estudiaba en la escuela, a veces hacía ensamble, nada más, mi hermano, sin tarugo. Oh, renuévanos, Señor. Crea un limpio corazón. Siendo la cola buena, perfecta, estando bien limpia la madera, bendito mi hermano pega como natre esas cosas. ¿Y por qué será que la palabra no pega? Oh, es la verdad, Dios mío. Es porque este cuerpo tiene cosas. Amén. Amén. Se suelta. Amén. Hasta real en mi vida, Señor Jesucristo. Ayúdame, Padre, ayúdame. Oh, misericordia de mi Padre. Dice su siervo, voy a terminar con el párrafo del viernes. Bendito es tu nombre. ¿Para qué estoy diciendo eso? Al seminario le van a pasar el folleto, hermano. Aleluya. ¿Para qué estoy diciendo eso? Ven, yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico. Y me conversaba anoche, creo que es mi hermano Iván, amén, que nosotros somos carbono, volcánico, ceniza. Amén. Ay, ¿cómo es, hermano? Pásenle el micrófono para que lo cuente. Yo no lo puedo explicarlo bien. Despierten, hermano. Digno eres el rey, aleluya. Porque el profeta te dijo que somos polvo volcánico, somos ceniza. Amén. Volcánica. Aleluya. Amén. Amén. ¿Escuchas? Converse, escucha bien, ¿no? Sí, la vida en la Tierra está a base de carbono. Todos los elementos, el mayor elemento químico en todo lo que es tierra, vegetales, animales y el humano, es el carbono. Y el mismo carbono que compone finalmente el carbón volcánico, el carbón vegetal. Por eso cuando algo vivo, un animal, una planta, muere y se descompone, se puede integrar a la Tierra porque está hecho de lo mismo. Puede ser que el Señor dijo, polvo eres. Amén. Y al polvo tornará. Amén, sí, Señor. Ah. Amén, amén. Y quizás nosotros. Sí. Oh. Amén. Lo que vale es lo que está aquí adentro. Amén. Amén. Por eso que Dios tiene que cambiarte. Dios te creó. Y Él colocó ahí adentro su templo. Pero en el transcurso del tiempo que vivimos en la tierra, lo mezclamos. Lo enredamos. Lo ensuciamos. Pero cuando Dios nos vuelve en sí, nos saca la bobería de nosotros. Nos damos cuenta que éramos hijos de Dios. Amén.
que no nacimos para mentir. Entonces nos podemos dar cuenta, como dijo el profeta, este cuerpo no vale más de 89 centavos. No vale nada. Pero lo que vale ahí a él. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿para qué estoy diciendo eso? Ven, yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico. Amén. Pero es la promesa de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Amén. Ustedes no pueden tener confianza en ustedes mismos. Amén. Por eso que su siervo dijo, nunca le crea la mente. Porque la mente es traicionera. Dios tiene que hablarte. Porque para eso Él envió el Espíritu de verdad. Amén. Gracias, Padre. Entonces dejé algo inconcluso delante. Hay mucha gente, o hay muchos hermanos, que no les gusta reconocer lo que fueron. O reconocer de a dónde Dios los sacó. Que les da vergüenza. De la gloria de Dios en un hombre es que él reconozca de a dónde Dios. Porque cuando yo leí la vida del profeta, lo que me gustó más del profeta fue que él nunca escondió lo que él fue. Y ahí hay verdad, hermano. Pero cuando una persona se camufla o se esconde o le echa la culpa a otro, es porque en esa vida hay algo que no está correcto. Ese corazón necesita ser cambiado. Dice la escritura, aquí quedamos en el primer verso: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y cómo usted va a juzgar al mundo si está en pecado? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo va a juzgar al mundo si usted está en adulterio? Amén. ¿Cómo va a juzgar al mundo si usted es ladrón? Amén. Y el otro le dice, tú eres de los mismos. La verdad, rey. Dice el profeta, ¿por qué? ¿Por qué yo debo ir con mi esposa y confesar y con ella a la mujer que yo engañé a mi esposa? Amén. Dice, por nada más, porque allá en el juicio, ella va a decir, no caí solo, caí con él también. Pero si él aquí va ahora con su esposa como testigo, ella ya no lo puede acusar. Porque él fue y confesó. Reconoció. Por eso que ese joven allá en Guasaguasi, le pregunté, ¿cuántos años hace que tú confesaste? 11 años. Entonces, 11 años que vas camino al infierno. Porque él confesó la primera parte. Porque hay muchos ministros que creen la primera parte y no creen todo. Pero yo estoy contento porque Dios nos envió un profeta. Aquí en este país hay ministros que no creen todo. Amén. Y yo he conversado con él. Pero un profeta dijo él, si yo caí con una mujer allá en el mundo y estoy casado,
debo ir ante mi esposa y pedirle perdón. Confesarle. Luego ir con ella donde la mujer que yo caí y pedirle perdón, decirle. Confesarle, reconocer. Y tercero dice, debo ir a Dios para que saque eso. Pero hay muchos que se excusan. Amén. Hay muchos que se esconden. Amén. Y dejan la cosa ahí. Aleluya. La verdad, Rey, misericordia. En el aire. ¿Por qué la tercera parte, dice el profeta, de ir a Dios? La tercera parte de ir a Dios es orar hasta que Dios me perdone. Amén. Es orar hasta que Dios me llene ese vacío. Y no volver a hacerlo nunca más. Porque si tú no lo haces, mi hermano, después va a seguir haciéndolo, va a seguir haciéndolo. El único que puede llenar ese vacío es el Espíritu Santo. Por eso es que hoy, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, encontramos pastores, sacerdotes, curas, todos, mi hermano, volviendo al vómito. Y aún gente de aquí. Porque no hicieron bien. Si Dios nos envió un profeta, mi hermano. Amén. Y él, cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará. Amén. Amén. Ahora me entenderá un papá y mamá que conversaron conmigo. Que yo le dije, no quiero que su hijo venga a conversar conmigo hasta ver una verdad. No es que yo le tenga mala, es que tiene que haber una verdad. No puede un hijo, uno, dos, tres, no puede, mi hermano. Porque una vez, correcto, no tengo problema. Pero si ese hijo hizo lo correcto, mi hermano, y fue, y arregló todo, y ahora oró, y Dios lo selló, ¿cómo va a volver a hacer lo mismo? ¡Imposible! Un joven me dijo, hermano Floyd, ya Dios me hizo, ya me habló Dios. ¿Y cómo te habló Dios? Así. Le dije, no. Nada, hijo. Lo que tuviste es una manifestación. Pero unos años sigue orando. Después de 10 años volvió a lo mismo. La gente cree que Dios no envió un profeta. ¿Por qué cree que Dios lo envió? Porque lo necesitaba. ¿Cuánto lo pueden creer? Dios no envió un profeta para que tú juegues con la palabra. Dios lo envió para que obedezcamos. Por eso que le dijo a esa mujer el profeta que ella había camino al infierno si ella no confesaba. Y dice en otro mensaje el profeta que hay mucha gente luchando para irse al infierno. ¿Y quién es esa gente? No es el mundo, son los que están oyendo la palabra. Es como esta escritura que quería leérsela el viernes. El mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Dice, un hombre no puede pecar sin que primero no haga a un lado la palabra. ¿A quién se está refiriendo? ¿A un creyente o a un mundano? Tengamos discernimiento. Esa palabra se está refiriendo a nosotros. No a un mundano. Se está refiriendo a mí y a ti.
tengamos discernimiento. Amén. ¿Y por qué a veces muchos de aquí pecan? Un hombre no puede pecar sin que primero no haga a un lado la palabra. Él ni siquiera puede pecar. Amén. Porque si Dios está dentro y Dios está hablándole, aunque él quisiera hacerlo, no puede. Amén. Léame alguien la escritura de 1 Juan, donde dice: el que es nacido de Dios no peca. 1 Juan está. O Pedro. 1 Juan, un hermano rápido. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa es una escritura. Y la otra, del nacimiento. Ve, todo aquel que le ve, todo aquel que nace en su corazón, no puede. Amén. El que es nacido de Dios no peca. Amén. Está en 1 Juan también. Sí, 5:18. ¿Quién dijo? Sí, capítulo 5, versículo 18. Adelante, hermano. Vamos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Amén. Vuelva a leer la calmadito, hermano. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo practica? Porque nació de Dios. Ya no es un hijo del mundo. Ya no es un hijo de papá. No es un hijo de mamá. ¿Alguien me está entendiendo? Engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Quién lo engendró? Ya no lo engendró Flores, ni Roja, ni Santibáñez, ni Peña. Sacó su engendro. Sacó esa carne. Ay, ¿me entiendes? Fue engendrado por Dios. Pero más abajito está el verso que estamos hablando, del nacimiento. Siga leyendo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Amén. Hay palabras suficientes, hermano. Sencillas. Amén. Para que no lo hagamos los tontos. Amén. Sí, Señor. Amén. Sino que enfrentemos la realidad. Amén. Y esa palabra no es para mi vecino, ni no es para mí. Amén. 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 Tú no debes mirar nunca que esa palabra la tiene que vivir. No, yo debo vivir. Amén, amén. Ah, no, esta palabra. No, yo debo vivir. Amén, ayúdeme, Padre. La peor excusa que tiene un creyente es que le eche la culpa al otro. La palabra es para uno. Amén. Amén. Bendito es su nombre, Rey. Cada creyente aquí, esta mañana, amén, Dios le tiene una porción de la palabra. Amén, amén, amén. Amén. Padre, amén. Oh, gracias, Dios mío. Entonces, un hombre no puede pecar sin que primero no haga a un lado la palabra. Él ni siquiera puede pecar. Eso dice
Eso es descreer. Cuando peca es descreer. Porque está hablando de un creyente decadente. De un creyente que ya fue llamado por Dios. Es descreer. Hasta que la palabra, él ni siquiera puede pecar. Estoy medio ciego, yo mismo lo escribí. Hasta primero que no haga a un lado la palabra de Dios. Este creyente peca porque tiene que dejar a un lado la palabra. Por eso que este creyente, sin casarse, desobedece lo que dijo un profeta. Y besa a la novia. Ah, que no hay nada de malo. Pero el profeta dijo que ojalá esa jovencita llegue con su velo puesto. Y cuando ella se case, recién el varón le puede sacar el velo y darle su beso. Por eso que jovencita que se han besado, yo no les permito que vengan con velo, porque cuando vienen con velo son hipócritas. Amén. Ante nosotros. Y no queremos aparentar. Amén. Sí, Señor. Amén. Bendito su nombre, Rey. Es como le dije a una jovencita aquí que está presente. Si tú caíste en fornicación allá atrás, no te puedo casar de blanco, porque sería hipócrita. Amén. Que viniera aparentando aquí con un vestido frondoso de blanco, velo largo, una virgen pura, pero ya no es pura. Ya fue manoseada por otro hombre. Yo decía a las hermanitas, es mejor que te cases en la oficina si no quieres casarte en la iglesia. Pero la gente ama la mentira. Amén. La gente ama camuflarse. Amén. El profeta de la edad dice así: ojalá que los dos lleguen vírgenes. Pero los creyentes, así creyentes, no amamos lo que dijo su siervo. Amén, Señor, es la verdad. Que ojalá Dios nos ayude. Amén. Es porque no han recibido. La escritura dice, el que recibe el profeta, merced del profeta. Bendito es su nombre, Rey. El que recibe el profeta, bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si Dios levantó a Moisés, bendito su nombre, Rey. No levantó a Josué, por más. Digno de su prima alabanza. Levantó el primero a Moisés. Digno de su padre, gloria a Dios. Si Dios levantó a Noé, amén. No levantó al capataz primero, bendito levantó a Noé. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, es duro. Es duro, quiero que me entienda, es demasiado duro para un creyente que ya se mezcló. Esto no es pasar la manito. No, no, mi hermano. No estamos aquí para jugar. Amén. Estamos porque amamos la verdad. Amén. Y no he podido llegar a eso. Quería terminar luego, mi hermano. Voy a leer del verso 9 de Primera de Corintios 6.
es solo para ver los creyentes a veces cómo nos escondemos detrás de algo. Amén. Así es, Señor, amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, llamo 11 está ahí, heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Lo cree? Amén. Tu palabra, Rey. Pero mire lo que dice el verso que sigue. Y esto era ahí. Amén. Alguno de estos que Dios llamó, amén, era borracho. Amén. El otro quizás fue ávaro. El otro fue estafador. El otro quizás fue afeminado. El otro quizás se acostó con varones. Pero no nos gusta mucho eso. Amén. Amén. El otro quizás fue adúltero. Amén. El otro quizás fornicario. Amén. Pero le cuesta reconocer. Amén. Aleluya. Siempre le echamos la culpa al otro. Amén. Y esto era y alguno. ¿Por qué estamos contentos? ¿Por qué estamos agradecidos? Porque Dios nos vio donde caímos. Dios nos vio lo que fuimos. Dios nos rescató porque reconocemos que sin Dios no somos nada. Reconocemos que yo fui un fornicario. Yo reconozco que fui un ladrón. Yo reconozco que fui un estafador, amén, pero Dios me sacó de ahí. Amén. El problema es que a veces la persona no quiere reconocer, como me dijo una vez un día un hermano, me dijo, ¿sabe hermano? Yo antes de casarme, está aquí presente el hermano, yo me acosté con 4 varones. Él está reconociendo. Amén. Pero algunos no reconocen lo que hicieron atrás. Así es. Oh, mi Dios, misericordia, Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios. Oh, ayúdanos. Oh, no reconocen que engañaron niños. Así es. Y lo ultrajaron. No reconocen que engañaron niñas y la ultrajaron. Tanto que bendito eres, Rey. Por eso que en la novia no hay ninguno bueno. Amén. Dios nos sacó de ahí. Unos más, unos menos. Amén. Así fue, Padre. Pero tenemos que reconocer de a dónde Dios nos sacó. La única manera que Dios pueda ser vanagloriado es que tú reconozcas de a dónde Dios te sacó. Su siervo a mí, todo lo leí varias veces. Gracias, Padre. Nunca escondió lo que él era. Amén. Y ni nunca escondió lo que era su familia. Amén. Oh, bendito su nombre, Rey. Alabado sea él. Oh, Padre. Si no me cree, léal. Gracias al Señor Jesucristo. Cómo él sufría. Porque su papá era borracho. Y él creía que algún día podía Dios libertarlo. Estaba con ese peso, ese clamor,
que cuando un día sale y mira hacia arriba y ve a Jesús. Y él cayó como muerto hasta el otro día. Él estaba deseando que Dios sacara a su papá de esa aborción. Ustedes van a leer este folleto. Gloria a Dios, gracias, Padre. Howard dice que era su hermano, que había caído también en adulterio. Te quedan 2 años y vas a morir. Prepárate. Quiero que me entienda. Dios era un hermano que le ayudó a muchos profetas, pero cuando ya cayó, porque hay gente que se la advierte y siguen cayendo. ¿Cómo sufría él que su madre entendiera, aunque la había bautizado? Cuando murió, Dios le mostró una visión de 1906. Joven su madre. Y se fue al aro familiar. Y él dijo, oh, fue el tiempo que papá y mi mamá se casaron. Ella era la novia de papá. Y dice el profeta, y ahora es la novia de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios nos ayude. Amén. Sí, Señor. Ayúdeme, Padre. Oh, bendito es su nombre. Gloria a Dios. Amén. Juan 6. Bendito eres, oh Rey. Verso 13. Pregunto esta tarde, esta mañana, antes de retirarme. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todos la verdad. Amén. Pregunto esta tarde. El Espíritu de verdad ha venido. Bendito eres, Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad está viniendo tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias. Para guiarte a toda la verdad. Amén. Gloria, gloria. Gracias, Dios. Porque no hablará por su propia cuenta. Amén. Sino que hablará todo lo que oyeres. Sí, Señor, amén. Y os hará saber las cosas que habrán de mí. Amén. Gracias. Por eso dijo, yo no hago nada. Amén. Yo no hago nada sin mi Padre, no me lo cuento. Sí, Padre, amén. Amén, amén. ¿Por qué entonces tú actúas a veces sin que Dios te mueva? La verdad, Rey. Sin que Dios te hable. Dios. ¿Tú crees que tiene un Espíritu Santo? Bendito es su nombre, Rey, aleluya. Y el Espíritu Santo no es para yo gobernarlo. El Espíritu Santo es para que Él me gobierne. Amén. Dios nos ayude. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Amén. A toda la verdad. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Amén. Y lo hará. Y os lo hará saber. Amén. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío. Señor. Gloria a Dios. Que cuando Dios nos ha engendrado, bendito es su nombre, Rey. Mi Padre, tu Padre, es Dios. Gloria a Dios. Amén. A veces yo me río con algunos hermanos ministros y me dicen, y le digo, ¿y cómo lo va a hacer? Hermano, yo tengo un padre rico, le digo.
y Él me ha dado todo. Y tu padre, digo yo. Bendito eres, oh Rey. Te hago la pregunta, y tu padre esta tarde. ¿Por qué estás pasando necesidades? Porque tu padre o el padre que estás teniendo no es tu padre. Esa es la verdad, Señor. Este padre que te estoy hablando, bendito eres, amén. Aunque no tengas nada, amén. Él te va a dar. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Así ha sido, Padre. ¿Lo crees? Amén. Y si esta mañana no tienes plata para regresar, un billete se te va a pegar en el pie ahí. La verdad, Rey, gracias. ¿Qué papel es? Voy a encontrar que son 10 mil pesos. Eso es la pura verdad, Rey. Pero, hermano, 5 mil pesos. Y estos días yo salí en la mañana temprano, salgo a la calle y salgo a mirar la casa y ahí tenía plata. Tú eres real, Padre eterno. Gracias, Lee. Aleluya. Oh, cuán real eres tú, ¿cree usted? Padre. Para Dios no hay nada imposible. Un día ella llorando, dije, ¿cuándo voy a poder comprar casa? Bendito su nombre. Si no tengo ni para comprar ni un botaclavo. Cuando yo digo ahí en Salvador Gutiérrez, miro y ahí estaba verdadero, Señor, bota clavo de acero de plata. Verdadero, amén, amén, amén. Hasta el día de hoy, yo trabajé un par de años, lo arreglé, lo tengo en mi plata. Bendito su nombre. Ves que lo veo, oh, tu palabra hablada. Ahí está, Señor, aleluya. Y a las 2 semanas después me llamaron para lo cierto, estamos inscritos para casa, para que fuera una casa con 23 cuotas. No teníamos nada. Ve que Dios de la nada se ha dado. Dios el mismo de ayer, de hoy, por lo que. ¿Quieres tener un padre rico? Pero a este padre le gusta que le obedezca. Amén. Dame obediencia, Señor. Jesucristo, dame obediencia. Padre. Para que Dios nos pueda bendecir. A este padre hay que obedecerle. No hay que conjeturar. No hay que censurar. No hay que razonar. Hay que creer. Padre, te damos gracias. Amén. Te amamos, te bendecimos. Tu pueblo esta mañana ha venido, Padre. Hemos venido esta mañana contentos, regocijando nuestras vidas, nuestras almas, porque tú has enviado lluvia. Y ahora tú nos has dado tu palabra, Señor. Tu confianza para limpiar nuestra vida. Amén. Amén. Señor Jesús, cada hermano y cada hermana que ha estado presente esta mañana, mi hermana Fresia Ávila, que está hospitalizada a esta hora, quizá ya no puede oír la palabra, pero Señor, si su familia ha estado oyéndola, oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestra hermana Norma Jensen también. Tu gracia, tu amor y misericordia. Tú eres un Dios rico y grande en misericordia. Sin el sur, mi hermana, han estado oyendo tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo sea bajando, guiando y ayudándole, Señor. Y oramos por cualquier hermano del mundo, Padre, como mi hermano de Cancún que está oyendo tu palabra, mi hermano de Valencia, Padre, mi hermana de Panamá, Señor,
mi hermano Jorge Barrios, pastor ahí en Uruguay, Señor. Señor, te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la alabanza, Padre. Señor, oramos, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea ayudándonos a nosotros para que tu palabra se refleje a través de nosotros. Y que tu palabra, en mi hermana aquella, sin hablar tu palabra, haya vida en ella solamente con tu presencia, como nos dijo tu palabra ya en primera de Pedro. Señor, te amamos, te bendecimos, que por la conducta de sus esposas alguien se convierta a ti, que el mundo pueda testificar que esa esposa no le contesta a su marido, no habla mal de su marido, no deshonra a su marido. Señor, te amamos, te bendecimos. Ayúdanos a nosotros, Padre, como esposa del Señor Jesucristo, a no deshonrar tu palabra, a no deshonrar lo que tú nos has dado. Señor, te amamos y te bendecimos. Cada hermano, Padre, está contento, Padre, creyendo que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Señor, perfecciona mi vida, Padre. Perfecciona nuestro llamamiento. Perfeccionanos, Señor. Haznos ser mejores creyentes. Haznos ser mejores cristianos. Oh, te amamos, Señor. Te bendecimos. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Aleluya. Oh, gloria. Oh, te amamos, Señor, por enviarnos tu Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Gracias. Gracias. Alabado sea tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Con sus ojos cerrados, meditando, Señor. Cantémosle a Él. Gracias.
cuidarnos de este lugar, Padre. Sea tú guiándonos y guardándonos y acompañando primeramente a todos los hermanos que este día nos vinieron, Señor. Sea tú con ellos, Señor, guardándoles, Señor, fortaleciéndoles, Padre. Los hermanos que estaban enfermos, seas tú levantándonos, Padre. Los hermanos que están trabajando, seas también tú con ellos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Los hermanos que se quedaron en la cama, seas tú obrando con ellos, Señor. Tú eres el pastor, tú eres el Espíritu de verdad, el que nos va a guiar a toda la verdad. Tú nos sacarás de todo lo que está malo en nosotros, Padre. Porque tu promesa, la promesa tuya no puede fallar. Por eso tu promesa la regamos con tu palabra. La regamos con tu Espíritu Santo. Porque estas promesas no van a fallar. Te amamos, te bendecimos. Ahora ayúdanos esta tarde, Padre, cuando haremos entregando este cuerpo a la tierra, Señor, de nuestro hermano Juan Ogas. Gracias, sigue guiándonos y ayudándonos. Ayudando a toda la familia que ha venido, Padre, todos los hermanos que han venido, los nietos, familiares. Permítelo esta tarde, en el momento que estemos entregando este cuerpo, tú puedas parar la lluvia, Señor, para poder tener un servicio ahí y luego estar entregándolo, Señor. Señor, permite, como decíamos anoche, que nada lo haya estorbado, que este cuerpo no haya estado en amargura ni en enojo. Señor, seas tú entregándolo, Padre. Permítele, Señor, si tú lo has recogido, Padre, es tu palabra, es tu gracia, es tu amor y misericordia. Ayúdanos ahora, Señor, a cada uno que estamos aquí presentes, de saber que no sabemos el día ni la hora en que tú nos vas a recoger. Pero si nos recogieras ahora mismo, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a reconocer lo que somos, para que no haya nada que nos estorbe. Así que ahora, Señor, te entrego este pueblo en tus manos, esperando que mi hermano, mi hermana, algunos más y otros menos, fallamos en esta vida, pero damos gracias porque tú nos has recogido. No tenemos nada de qué avergonzarnos, porque tú nos recogiste. Tú cambiaste nuestra vida. Hoy día tenemos otro engendro. No más el engendro de papá ni de mamá. Señor, tenemos tu engendro. El engendro del Espíritu Santo. El engendro de mi verdadero Padre, que Él me creó antes de la fundación del mundo. Antes que este mundo fuese mundo, Él me había manifestado para este día. Así que, Señor, te amamos, te bendecimos. Os rogamos por nuestra madre. Hay madres enfermas. Anoche pude ver a mi hermana destacada con sus 90 años, Señor, moviendo su cuerpo, caminando, y tener que estar enterrando a su hijo hoy día. Eres tú el Dios grande, Padre. Eres el Dios maravilloso, el Dios que nunca ha fallado. Ver a mi hermano Maturana con sus 75 años, perseverando y caminando y quedándose al lado de tu palabra, ese es tu amor y es tu maravilla. Ayúdanos nosotros a perseverar y a quedarnos del lado de tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Y ahora retirarnos, tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, te lo pedimos por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Saludos a su hermano y a su hermana mientras nos vamos cantando.